no lo había hecho antes. ¿Y por qué no dijiste? ¿Te fijaste cómo estaba sufriendo yo? Sí, ay, pero o sea, ¿cómo te iba a decir si yo estaba acompañada? ¿Por qué crees que me emocioné cuando me dijeron que ibas a llegar? ¿Crees que si no te hubiera amado hubiera estado ahí? Que hasta, ni me quiero acordar de esa situación. Por cierto, que me despreciaste también, ahorita me recordas. ¿Te acordaste? Sí, me acuerdo. Por eso te digo. ¿Cómo hacerlo? Porque me lo oculté enfrente sí, de alguien. Sí, pero me lo hubieras dicho. Yo siempre te iba a respetar. Pero créeme, yo llegué a pensar que vos realmente no me amabas. Y ahorita me has confundido que no sé si realmente. Que vos te dieras. Pues que. Sí, ¿cuál? Que me diera cuenta que no me amabas. Sí, lo lograste. O sea, ¿cómo? Imagínate, ¿qué ibas a hacer vos? Si yo te decía que te amaba estando acompañada. Respetarte. No. Intentar ganarme un poquito más la confianza ante vos. Eso iba a ser. Sí, realmente sí. Lo lograste. Llegué a pensar que realmente no me amaba. Pero no entiendo por qué lo hiciste. Viendo para tapar lo que sentía por vos. O sea, imagínate. Darwin se hubiera dado cuenta. Sí. Y mira con lo que te pagó. Yo sé. Va. Pero allí es mejor que él el que ha cometido el error a que lo hubiera cometido yo. En tu posición, pero aquí en el mío. ¿Qué pasó? Es mejor que yo esté sufriendo, sabiendo que vos sí me amás, que los dos nos amamos y que suframos, porque una persona que te va a pagar mal esté feliz. Imagínate qué querías después que hiciera. Ay, que andabas con la Caro. Ahí se fueron mis ilusiones para abajo. Pero ¿por qué no me dijiste? Yo no lo hubiera hecho. No podía. La verdad sí, y es demasiado tarde y no hemos quedado en nada, pero bueno, créemelo, tanto como te agradezco a vos y le agradezco a todas las personas que pues nos apoyaron, en serio, son los mejores para nosotros pues lograr esta relación que llevamos como amistad. Pero hasta el momento creo que yo, de aquí en adelante, pues como te lo dije, venía a retirarme, pero lo que me acabas de decirme me puso a pensar demasiadas cosas y pues realmente ya no sé qué voy a hacer. Ni yo ya no sé qué voy a hacer tampoco. Si te vas, obviamente me voy a quedar sola y sufriendo. Y que yo te digo, estoy completamente, pues, voy a decir, convencido pues de que yo la sigo amando. Yo creo que no puedo vivir pues sin ustedes. Creo que estamos iguales, a veces creo que pensamos que no sentimos nada por esa persona. Con el tiempo y también con cosas que uno pasa con alguien más, pues se da cuenta de que sí siente algo por esa persona, pero como que nunca lo queremos aceptar. Y pues creo que yo igual sí lo quiero a usted y pues todo lo que le dije, quiero que me perdone por lo que le dije, porque sé que lo hice sentir mal. Sé que pues le di unas palabras muy hirientes y no tenía que decirlas, pero por eso quiero que dejemos todo claro y que pues pongamos ya todos los puntos claro ya. Pues en realidad a mí me encanta escucharla ya con esa forma, ya pues la veo más feliz, la veo yo que si de veras quiere echarle ganas a la vida. Pues, sí, la verdad. Las cosas, pues, bueno, cuando uno se ama, siempre se busca el perdón. En este caso, pues, como se lo digo, y usted me lo dice, porque tuvimos allí momentos fuertes de palabras, discusiones. Pero créame que mi corazón, pues, realmente, pues, ya opacó todos esos puntos malos. Y yo de aquí para allá, pues, yo lo que quisiera es, pues, que usted y yo seamos las dos personas, pues seamos muy felices en realidad, pues por algo pues vale la pena hacer un nivel de esfuerzo, pues, imagínese, hemos sobrevivido, hemos pasado momentos difíciles y ahora pues tenemos derecho a ser felices. Así es, pues por eso le digo, pues que ya lo que ya pasó, que lo dejemos vivido, todo lo que dijimos, lo que hicimos, todo pues queda ya en el pasado y pues vivir nada más nuestro presente y que todo sea. Pues
fuerte, mira, yo quería decirle, Sarita, y adelantarme un poquito, pero imagínese usted y yo, pues podemos tener hasta una familia. Sí, claro que sí, todo eso. Bueno, va a ir pasando poco a poco. Pues allí, pues los puntos van a ir así, va despacio, vamos platicando y conforme las oportunidades que la vida nos traiga, pues ahí nosotros vamos a decir, pues en este momento, pues tenemos que tener ya familia. Sí. Entonces todo eso pues, es muy importante practicarlo y tenerlo en cuenta. Pues claro que sí, usted sabe de qué es, pues, y le digo, si vamos a hacer todo bien, es obvio que vamos a tener que pensar también en hacer nuestra familia más adelante. Ay, se acuerda que, bueno, más antes, que nos dábamos pues ahí, bueno, vivíamos un rato enojados, un rato contentos, pero... Lo bonito es porque también quedan recuerdos, ¿verdad? Él iba conmigo a divertirse a algunos lugares muy bonitos, se acuerda que a casa que, bueno, también se compré, donde estuvimos. Y bueno, pues digamos, fuimos a bastantes lugares, pero yo creo que también vale la pena acordarse, ¿verdad? Pues todas, sí, recordarse también las cosas bonitas que pasamos. Bien, chicarito, ¿no? Pues entonces, yo quiero decirle aquí, más claro, carito, pues yo lo que quisiera pues es que usted regrese a la casa. Yo entiendo pues que usted tal vez no, bueno, va a sentir duro pues tomar una decisión. Yo porque... con gusto regreso a la casa, porque yo que te amo, porque pues, la para ambos, porque un tiempo no fui. Es nuestra, porque bueno, el hecho que usted pues, no, o sea, nos hayamos separado, no quiere decir de que no tiene derecho a la casa, pues, es tuya también. Ella dice también en mi casa, pues allí. Yo con gusto, con muchísimo gusto. Pues, acuérdese cómo la muerde, pues allí, ¿verdad? Mira, esa bonita que incluso usted me ayudó pues, para que la muerda, ahí bien decoradita y todo eso, pues también eso. Dígame, Ricardo, no estabas tan bien hasta que ellos aparecieron. Estos muchachos, ¿qué pasó, Ricardo? ¿Qué pasa, chamaco? ¡Mexicano! Ustedes andan como algo confundido, quizás. Sí, ¿no? A la casa, y no, ustedes, hombre, ¿cómo pueden? Quizás todavía no les ha pasado el efecto. Hola. Y platicando ahí con la Noelita. Hola, Juan. Hola, Olga. Ah, no, si es no es Juan ni la Olga, va. ¿Y qué fue, mexicano? Pues no, hombre, aquí yo veo carnales, así yo con carito, No, sí, ya vemos. Platicando, pues, ahí con respecto. Caramelado. Pues sí, las cosas. Y para allá van a ser diferentes. Ah, se van a alejar o que eso está bueno que platiquen, porque las cosas tienen que ser diferentes pues entre ustedes. Imagínense, sí. Vale, la vez pasada lo vi yo cuando estaba dormido, hoy puede ser que cuando él se baña y deja la ropa y le saque el sacrificio, lo deja en la big calle otra vez. Pero tiene que ser un poco más inteligente usted. La marmaja, cuando va ahí a bañarse al baño o al río, ahí ponga la marmaja y usted bañe. Ni se meta bajo el agua, no que agarre un guacal y guacaleado. Porque hay bastante, las cizañas le pueden quitar la truda. Dale la vista. O lo anda en una caja con llave y la llave la tiene a boca o le pone contraseña algo, pero que la mamá no la ve porque hay gente que... No, muchachos, es que ustedes están equivocados, hombre, ya carito, ya no piensa hacer esas cosas conmigo. ya, todo diferente. Ya esas cosas quedaron en el olvido, pues yo ya no las quiero recordar, ya. Sí, pero tenían que venir estos a recordarlo. Estos tienen un nombre. Si no lo sabe, pregúntenlo. Pues no, dime que sí. Si lo sepa, no quiero decírselo. No, hombre, mire, las cosas no tienen que ser así. Como así, pues, chamaco. Imagínese ahí después así, pues, de todo lo que pasó. Cómo anda el suave. Más suave. Mire, puchica, anduvo con Carmen. Mire, muchachos, ustedes dónde... Eso fue antes. Eso fue antes, ahorita. Y al Sardo le llevó la marmaja que le había quitado al mes. Ah, le va a dar el pisto. Le voy a hacer la marmaja y con el pisto y no le da la...
pero no lo vengan a burlarse de mí así ustedes. No lo estamos burlando. Es para que abra esa tarea que tiene. Ábralo valer, hijo. No, yo es que yo con Carito ya, pero pues, si olvidamos todo lo malo aquí, ya puro amor, reconcilio y todo eso. Ay, no, me duele la vista, mi niño. Sí, usted ya es con locos. Esto que han visto ellos como... Ay, no quiero ver. Viendo, que critican, no quiero ver. Como reconciliados nosotros tenemos que ahorita caramelar. Estos carnalitos, pues, ay, ellos no. Oh, no. A ellos. Ellos sí se abrazan. Hay que abrazen entre ellos. No, no, tranquilito. No, pues. No, si se ve que el México ya está buscando. Sí, sí. Pero siempre y cuando usted mire. Ojo, sí. Listo. Ojo, listo. No, pues, no les haga caso. Yo este chamaco no le entiendo para nada. Usted mire aquí, cosas que no. Aquí, mire. Usted se duerme con un ojo cerrado y el otro abierto. Como el conejo. Pelado. Eso, como el conejo. No, pues carnal, es un pedazo en la alfabeta. Nosotros ya no queremos seguirlo confundiendo más. Ustedes lo confunden a nosotros. No, pero ya, como ella, de seguro que ella sí, cuando ya, usted se vaya a trabajar, va a llegar otro. Ya mi reina, ya mi reina. ¿Qué hay ese Juan? Mira, carnalito, ya mi reina me perdonó. Y yo a ella también. O sea, que ah, reina ya mejor. Ya pasaron, ya lo olvido, viejo. Mejor vamos, nuestra princesa, ella mira, como quien dice, atenderme, como me lo merezco, y yo también. Ah, pues, más adelante, lleve ahí a la Fiona. Ay, eso se le olvidó decir que era la princesa, pero Fiona. Mírenlo, cómo se van caramelando. Ay, yo traía la impresión de que esos se enojaran, se pelearan. Pero nosotros ya perdimos ya el vaivén. Ya perdimos la andada, como que no el toque. Ya perdimos esa, la andada. ¿No se enojaron? No se enojaron. Estábamos felices. Nosotros ya, sí que ya perdimos como quien dice la llama. Como que ahora la ceniza está quedando. Cárgalo. Ya la canteamos, pero aquí. Sí, sí, le vamos a meter como quien dice... Leñita al fuego. Leña al fuego con Ever y la Olga. Aquí le hace la vida imposible un ratito. No, pues. Tomo, miren, yo estaba pensando en retirarme, pues. Porque, puchica, últimamente no hemos tenido ingresos. Y usted sabe que, puya, el gobierno no nos lo quita encima. Pues. Sí, yo sé que sí. Sí, entonces, pues, yo, la verdad, yo qué hago. Pero bueno, ahorita vamos a ir a buscar a Ever. Le vamos a ir a hacer la vida imposible. O sea que le vamos a ir a hacer como que la vida se le derrumbe. Sí. Que se vaya decepcionado. Se le desturrunque, dice. Desturrunque. Sí, que vamos, se le desturrunque. Vamos, pues, para luego tarde. Venga, pues. Tranquila, ya. No, es que ¿cómo querés que esté tranquila? Sí, te tienes que tranquilizar. No puedo estar tranquila sabiendo que te vas a ir. Pero porque te amo me voy a ir. Por eso, porque no quiero verte sufrir a mi lado. Si de verdad me amaras, no te fueras. Entonces no quieres que me vaya. Obviamente que no. Haría todo con tal de que no quieras. ¿Qué es lo que tú quieres entonces? Que no quiero. A pesar que no me vaya. Si me quedo acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Vamos a seguir fingiendo que no nos amamos o que no nos deciden? Yo sé que ya no lo vamos a ocultar, pero yo necesito saber que quede bien claro, pues. ¿Y qué vamos a quedar nosotros? ¿Ah? ¿De qué? Sí. Yo lo que quiero... Mi amor, pero ¿por qué no? Sí, mi amor. De verdad. Me has hecho el hombre más feliz. Sí. O sea, ¿cómo? Felicame para ver. ¿En serio, mi amor? Sí, obviamente que es en serio.
es lo que siempre hice desde que llegaste. No puedo creerlo. Ya te puedo decir un momol. Vamos, chito. Bueno, vamos a ser felices.